Aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar, al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. Pero ese es mi deber, sembrar la duda. Sígame y descubra una historia que jamás fue contada. Siempre estuvo ahí. El hombre primitivo alzó también la vista hacia ella y sintió curiosidad. Después llegó el miedo y la luna fue adorada. Más adelante los seres humanos la convirtieron en un sueño, a veces bello, a veces terrorífico. Y el satélite natural de la Tierra se convirtió en emblema de lo utópico, de lo inalcanzable. Hasta el siglo XX la Luna fue propiedad de poetas y soñadores. Algunos más audaces llegaron incluso a describirla. En el año 499 a.C., el filósofo griego Anaxágoras enseñaba que la luna es un astro habitado, con infinidad de valles y montañas. Y otro tanto pensaba Demócrito, el creador de la teoría atómica, nacido también en el siglo V a.C. Pitágoras creía igualmente en una luna viva y habitada. Y su discípulo Filolao iría más allá, asegurando que nuestro satélite natural se hallaba habitado por seres 15 veces más grandes que los humanos. Y acertó al afirmar que el día lunar equivale a 15 días terrestres. Después llegaron los libros. Plutarco, en el siglo I de nuestra era, describe la luna como una segunda tierra. Y con los libros, los viajes. Fue hacia el año 160 d.C. cuando el griego Luciano de Samosata escribe el primer viaje a la luna. En su obra Historia Verdadera, una tromba de agua arrastra un barco hasta la superficie lunar. Ariosto, en el Orlando Furioso, asegura que la luna es un gran valle en el que se encuentra todo lo que hemos perdido en la Tierra: riquezas, coronas, honor y esperanza. En 1638 aparece en Inglaterra El hombre en la luna, otro libro que causa sensación. Su autor, el obispo Francis Godwin, envía a la luna al aventurero español Domingo González, con la ayuda de una pareja de gansos amaestrados. Fue con Galileo en el siglo XVII, cuando las viejas ideas de los griegos sobre la luna empiezan a tomar consistencia. Galileo inventa el telescopio y queda asombrado al contemplar los cráteres y las grandes superficies oscuras que son identificadas con mares. En 1647, John Hevelius traza el primer mapa lunar y lo publica en su libro Selenografía, afirmando que la luna estaba repleta de ciudades.
Entusiasmado con estos descubrimientos, Cyrano de Bergerac publica en 1648 su célebre Viaje a la Luna, un libro asombroso en el que por primera vez se habla de cohetes. Cyrano describe dos astronaves, una impulsada por la evaporización del rocío, la otra por un cohete de tres fases. Sería este trabajo justamente el que serviría de inspiración a Julio Verne y a los padres de la astronáutica moderna. En 1671, Querubín de Orleans publica un segundo mapa lunar. El interés del público es tal que en 1865 se publican seis libros sobre temas espaciales. El más conocido fue, sin duda, De la Tierra a la Luna, del genial Verne. Y en 1903, el ruso Tsiolkovsky proporciona las pautas que servirían de modelo a la cohetería del siglo XX. Antes de entrar de lleno en las claves de esta historia, permítame un apunte que guarda estrecha relación con lo que quiero contarle. Sígame de nuevo y guárdelo en su memoria. Además de esas viejas y románticas ideas sobre la luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural, la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, un grupo de monjes de la catedral de Canterbury observó en el filo de la luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes lunares. A lo largo de ese año, otros observadores dieron fe de la presencia en la superficie de la luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres. En 1820, el también astrónomo François Arago publicó en los Anales de Química y Física el relato de otra asombrosa observación. Durante un eclipse, toda una formación de luces evolucionó sobre la luna, manteniendo el orden de vuelo durante los virajes. En 1843, el mencionado astrónomo alemán Johann Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación. Al observar el cráter Linné en el Mar de la Tranquilidad, el científico comprobó algo desconcertante. El citado cráter, de unos 7 kilómetros de diámetro, cambiaba regularmente de forma. Poco después, para asombro de la comunidad científica, el cráter en cuestión desapareció por completo. ¿Qué había ocurrido? En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona y fotografió Linné. El desconcierto de los astrónomos fue total. El cráter Linné solo tenía 2.700 metros de diámetro. Y estaba allí. En 1877, el astrónomo inglés Klein fue testigo de otras intensas y rápidas luces que se dirigieron al centro del cráter Platón. Una vez en la caldera, las luces se reunieron formando un triángulo. En 1950, el doctor Wilkins era testigo de otro suceso aparentemente imposible. En el centro del cráter Aristarchus se encendió de pronto una gran luz, iluminando una amplia región lunar. ¿Grandes llamaradas en la superficie de la luna? ¿Luces en formación? ¿Qué estaba pasando en la luna? Columbia, this is Houston, over. Y en julio de 1969, al fin, el ser humano cumplió su viejo y añorado sueño. El Apolo 11 se posaba en el Mar de la Tranquilidad. Y el mundo vibró con aquellos primeros y tímidos pasos de Neil Armstrong.
Pero el mundo, una vez más, fue engañado. Muchos de los que vivimos aquel histórico y emocionante momento nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué ese obsesivo interés por conquistar la Luna? Fue el alto militar norteamericano al que me he referido y al que desde ahora llamaré Mirlo Rojo, quien años más tarde respondería con una información que me dejó perplejo. Una información secreta que muy pocos conocen. Las nuevas generaciones no saben o no recuerdan. A la Luna se fue a investigar, sí. Y se ha dicho también que fue una cuestión de prestigio. Una especie de apuesta entre soviéticos y norteamericanos. Pero hubo algo más. En los años 50, tras la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, soviéticos y aliados se embarcaron en una loca carrera de armamento. Aquel periodo fue conocido como Guerra Fría. Una peligrosa etapa en la que llegaron a fabricarse 15.000 bombas nucleares y 9.000 misiles intercontinentales. Y de pronto soviéticos y occidentales experimentaron un brusco giro. De la noche a la mañana, sin aparente justificación, la URSS sorprendió al mundo, situando en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Era el 4 de octubre de 1957. Y armas nucleares y misiles intercontinentales quedaron en segundo plano. ¿Por qué? Y la opinión pública, atónita, asistió a otra sucesión de acontecimientos no menos desconcertante. Estados Unidos se enganchó también a la incipiente carrera espacial, manteniendo en la sombra su obsesión armamentística. Pero los soviéticos mantuvieron la delantera. Mientras los norteamericanos fallaban una y otra vez en los lanzamientos, el 12 de septiembre de 1959, el Lunik 2 ruso conseguía el primer impacto en la Luna. Poco después, el Lunik 3 enviaba las primeras imágenes de la cara oculta. Y el mundo siguió preguntándose, ¿qué ocurría? ¿Por qué este obsesivo interés por conquistar el espacio y sobre todo la Luna? Pero soviéticos y norteamericanos siguieron guardando silencio sobre sus auténticos intereses. Los humillados norteamericanos recibirían el golpe de gracia el 12 de abril de 1961. Ese día el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitaba la Tierra. Y el mundo, en especial la nación norteamericana, fue sorprendido de nuevo. 44 días después de la hazaña de Gagarin, el presidente Kennedy compareció ante el Congreso, comprometiéndose a lavar el honor del país. En aquella oportunidad, un Kennedy firme y sereno asombró al mundo. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. ¿A qué se debían estas extrañas prisas? ¿Qué estaba ocurriendo? Aparentemente las palabras de Kennedy obedecían a la necesidad de recuperar el prestigio y la hegemonía militar. Y era cierto en parte. La verdad era otra. La verdad llegaría años más tarde y de la mano de Mirlo Rojo. Él confió en mí y me hizo partícipe de su gran secreto. Un secreto
tan espectacular como diabólico. Soviéticos y aliados mintieron a la hora de justificar aquella loca carrera espacial. Todo empezó en la década de los años 40. En esas fechas, las intensas oleadas OVNI registradas en el mundo pusieron en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados. Para ellos estaba claro. Aquellos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas. Civilizaciones muy avanzadas. El mundo nunca lo supo. Aquellos miles de avistamientos fueron la gran razón que impulsó a los militares al referido y brusco giro en la carrera armamentística. Y concibieron la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos, concediendo absoluta prioridad al espacio. Los militares no eran ajenos a los extraños fenómenos luminosos que se registraban en la Luna y que venían reportando los astrónomos. Y desde los años 50, tanto Estados Unidos como la antigua URSS redactaron planes concretos para pisar el satélite natural y establecer bases que, según ellos, pudieran controlar y contrarrestar la presencia de estas astronaves no humanas. Horizon fue uno de estos proyectos diseñado en secreto por el Pentágono. Ni siquiera Kennedy tuvo conocimiento del gran plan. Sencillamente fue engañado. Y consideró de buena fe que los Estados Unidos deberían ser los primeros en ese supuesto desafío técnico y científico. Según Mirlo Rojo, la campaña de intoxicación desplegada por las diferentes agencias gubernamentales norteamericanas y los servicios de inteligencia hizo el resto. Kennedy y la opinión pública mordieron el anzuelo. En la noche del 24 al 25 de julio de 1955 se produjo un nuevo incidente OVNI que aceleraría los planes de los militares. Esa noche los observatorios astronómicos de Leningrado y Monte Palomar descubrieron un gigantesco cilindro a 500 kilómetros de la Tierra, orbitando a 30.000 kilómetros por hora. El objeto tenía más de 10 kilómetros de longitud. Días después, soviéticos, norteamericanos, franceses e ingleses se reunían en secreto en Ginebra, confirmando sus temores. Aquella formidable máquina, obviamente, no era humana. Pero ocurrió algo imprevisto. Los soviéticos no aceptaron los consejos y directrices de los militares aliados para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio. Y el 4 de octubre de 1957, ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados, tomaron la delantera con el ya referido lanzamiento del Sputnik. Durante una década, entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban, y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la Luna o alunizaron suavemente. En total, sin contar las imágenes obtenidas por la URSS, la NASA recibió 230.000 fotografías del satélite natural. La Luna fue fotografiada en su totalidad y a muy diferentes alturas.
Pero los militares que controlaban y controlan la Agencia Espacial Norteamericana no dieron a conocer muchas de esas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué mostraban? Cuando Mir Lo Rojo me entregó algunas de estas fotografías, quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas, tomada por la sonda Orbiter TOS en noviembre de 1966, se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud. Cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros. En el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle. La construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de 1000 metros. En otra de las fotografías, los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la Gran Presa. Una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del Mare Imbrium. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el Mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de tres en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares en efecto se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto. Sibilinamente, los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información. Para ello, utilizando a NASA como pantalla, propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento. Este documento, conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961. Curiosamente, un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos. En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra, en otras épocas y con otros pueblos. Este documento, efectivamente, no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron.
En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo. Pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres. Objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados.
Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo de Apolo 11, la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Thank you.
Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los buros, tomaron medidas y se retiraron. Sólida construcción muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Oficialmente no existen. Pero poco faltó para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública. Todo se debió a un error de NASA que permitió la publicación en aquel 21 de julio de una escueta e incomprensible noticia. En un teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente: el corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó prácticamente desapercibido, pero algunos con toda razón se preguntaron: ¿cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares? En el delicado descenso del Águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea. Había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? La absurda noticia divulgada por Charles Berry, médico de los astronautas, no tuvo en cuenta además otro pequeño gran detalle que invalidó la forzada explicación oficial. Durante las 3 horas que duró el paseo lunar, Armstrong y Aldrin recogieron un total de 25 kilos de rocas. Dado que en la superficie de la Luna existe una gravedad 6 veces menor que la de la Tierra, el peso real de las rocas fue de 4 kilos. 4 kilos repartidos entre 2 astronautas y en diferentes momentos de la excursión lunar. La versión de NASA efectivamente no era creíble. Una vez más, mintieron. No fue el insignificante peso de las rocas lo que precipitó el corazón de Armstrong. Fue la visión de aquel edificio. A pesar de su excelente preparación física y mental, el astronauta, consciente de la trascendencia de lo que tenía delante, no pudo evitar la lógica e intensa emoción. Y otro tanto sucedió con Aldrin. Pero la frecuencia cardíaca de este último no fue registrada porque los circuitos electrónicos del traje espacial no se hallaban conectados a la consola que recibía la información biomédica.
Los hombres del planeta Tierra posaron aquí su pie por primera vez. Julio de 1969. Hemos venido en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Así reza el texto de la placa dejada por Apolo 11 en una de las patas del Águila, el módulo lunar que supuestamente todavía sigue en la Luna. ¿En son de paz? Nueva mentira de NASA y de sus propietarios, los militares norteamericanos. Mir lo Rojo fue contundente. Hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras podían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sí, amigo. En los restantes Apolo sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna? En una loca carrera de armamento. Aquel periodo fue conocido como Guerra Fría. Una peligrosa etapa en la que llegaron a fabricarse 15.000 bombas nucleares
y 9.000 misiles intercontinentales. Y de pronto soviéticos y occidentales experimentaron un brusco giro. De la noche a la mañana, sin aparente justificación, la URSS sorprendió al mundo, situando en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Era el 4 de octubre de 1957. Y armas nucleares y misiles intercontinentales quedaron en segundo plano. ¿Por qué? Y la opinión pública, atónita, asistió a otra sucesión de acontecimientos no menos desconcertante. Estados Unidos se enganchó también a la incipiente carrera espacial, manteniendo en la sombra su obsesión armamentística. Pero los soviéticos mantuvieron la delantera. Mientras los norteamericanos fallaban una y otra vez en los lanzamientos, el 12 de septiembre de 1959, el Lunik 2 ruso conseguía el primer impacto en la Luna. Poco después, el Lunik 3 enviaba las primeras imágenes de la cara oculta. Y el mundo siguió preguntándose, ¿qué ocurría? ¿Por qué este obsesivo interés por conquistar el espacio y sobre todo la Luna? Pero soviéticos y norteamericanos siguieron guardando silencio sobre sus auténticos intereses. Los humillados norteamericanos recibirían el golpe de gracia el 12 de abril de 1961. Ese día el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitaba la Tierra. Y el mundo, en especial la nación norteamericana, fue sorprendido de nuevo. 44 días después de la hazaña de Gagarin, el presidente Kennedy compareció ante el Congreso, comprometiéndose a lavar el honor del país. En aquella oportunidad, un Kennedy firme y sereno asombró al mundo. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. ¿A qué se debían estas extrañas prisas? ¿Qué estaba ocurriendo? Aparentemente las palabras de Kennedy obedecían a la necesidad de recuperar el prestigio y la hegemonía militar. Y era cierto en parte. La verdad era otra. La verdad llegaría años más tarde y de la mano de Mirlo Rojo. Él confió en mí y me hizo partícipe de su gran secreto. Un secreto tan espectacular como diabólico. Soviéticos y aliados mintieron a la hora de justificar aquella loca carrera espacial. Todo empezó en la década de los años 40. En esas fechas, las intensas oleadas OVNI registradas en el mundo pusieron en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados. Para ellos estaba Lunares. A lo largo de ese año, otros observadores dieron fe de la presencia en la superficie de la Luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres. En 1820, el también astrónomo François Arago publicó en los Anales de Química y Física el relato de otra asombrosa observación. Durante un eclipse, toda una formación de luces evolucionó sobre la Luna, manteniendo el orden de vuelo durante los virajes. En 1843, el mencionado astrónomo alemán Johann Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación. Al observar el cráter Linné en el Mar de la Tranquilidad, el científico comprobó algo desconcertante. El citado cráter, de unos 7 kilómetros de diámetro, cambiaba regularmente de forma. Poco después, para asombro de la comunidad científica, el cráter en cuestión desapareció por completo.
qué había ocurrido. En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona y fotografió Linné. El desconcierto de los astrónomos fue total. El cráter Linné solo tenía 2.700 metros de diámetro y estaba allí. En 1877, el astrónomo inglés Klein fue testigo de otras intensas y rápidas luces que se dirigieron al centro del cráter Platón. Una vez en la caldera, las luces se reunieron formando un triángulo. En 1950, el doctor Wilkins era testigo de otro suceso aparentemente imposible. En el centro del cráter Aristarchus se encendió de pronto una gran luz, iluminando una amplia región lunar. ¿Grandes llamaradas en la superficie de la Luna? ¿Luces en formación? ¿Qué estaba pasando en la Luna? Y en julio de 1969, al fin, el ser humano cumplió su viejo y añorado sueño. El Apolo 11 se posaba en el mar de la tranquilidad. Y el mundo vibró con aquellos primeros y tímidos pasos de Neil Armstrong. Pero el mundo, una vez más, fue engañado. Muchos de los que vivimos aquel histórico y emocionante momento nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué ese obsesivo interés por conquistar la Luna? Fue el alto militar norteamericano al que me he referido y al que desde ahora llamaré Mirlo Rojo, quien años más tarde respondería con una información que me dejó perplejo. Una información secreta que muy pocos conocen. Las nuevas generaciones no saben o no recuerdan. A la Luna se fue a investigar, sí. Y se ha dicho también que fue una cuestión de prestigio. Una especie de apuesta entre soviéticos y norteamericanos. Pero hubo algo más. En los años 50, tras la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, soviéticos y aliados se embarcaron aquí reposan los restos de un buen amigo, un alto militar norteamericano cuya identidad no debo revelar, al menos por el momento. Él forma parte de la historia que quiero contarle, una historia oscura que usted probablemente no creerá. Pero ese es mi deber, sembrar la duda. Sígame y descubra una historia que jamás fue contada. Thank you.
Siempre estuvo ahí. El hombre primitivo alzó también la vista hacia ella y sintió curiosidad. Después llegó el miedo, y la luna fue adorada. Más adelante los seres humanos la convirtieron en un sueño, a veces bello, a veces terrorífico. Y el satélite natural de la Tierra se convirtió en emblema de lo utópico, de lo inalcanzable. Hasta el siglo XX la Luna fue propiedad de poetas y soñadores. Algunos más audaces llegaron incluso a describirla. En el año 499 a.C., el filósofo griego Anaxágoras enseñaba que la Luna es un astro habitado, con infinidad de valles y montañas. Y otro tanto pensaba Demócrito, el creador de la teoría atómica, nacido también en el siglo V a.C. Pitágoras creía igualmente en una Luna viva y habitada. Y su discípulo Filolao iría más allá, asegurando que nuestro satélite raro. Aquellos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas. Civilizaciones muy avanzadas. El mundo nunca lo supo. Aquellos miles de avistamientos fueron la gran razón que impulsó a los militares al referido y brusco giro en la carrera armamentística. Y concibieron la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos, concediendo absoluta prioridad al espacio. Los militares no eran ajenos a los extraños fenómenos luminosos que se registraban en la Luna y que venían reportando los astrónomos. Y desde los años 50, tanto Estados Unidos como la antigua URSS redactaron planes concretos para pisar el satélite natural y establecer bases que, según ellos, pudieran controlar y contrarrestar la presencia de estas astronaves no humanas. Horizon fue uno de estos proyectos diseñado en secreto por el Pentágono. Ni siquiera Kennedy tuvo conocimiento del gran plan. Sencillamente fue engañado. Y consideró de buena fe que los Estados Unidos deberían ser los primeros en ese supuesto desafío técnico y científico. Según Mirlo Rojo, la campaña de intoxicación desplegada por las diferentes agencias gubernamentales norteamericanas y los servicios de inteligencia hizo el resto. Kennedy y la opinión pública mordieron el anzuelo. En la noche del 24 al 25 de julio de 1955 se produjo un nuevo incidente OVNI que aceleraría los planes de los militares. Esa noche los observatorios astronómicos de Leningrado y Monte Palomar descubrieron un gigantesco cilindro a 500 kilómetros de la Tierra, orbitando a 30.000 kilómetros por hora. El objeto tenía más de 10 kilómetros de longitud. Días después, soviéticos, norteamericanos, franceses e ingleses se reunían en secreto en Ginebra, confirmando sus temores. Aquella formidable máquina, obviamente, no era humana. Pero ocurrió algo imprevisto. Los soviéticos no aceptaron los consejos y directrices de los militares aliados para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio. Y el 4 de octubre de 1957, ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados, tomaron la delantera con el ya referido lanzamiento del Sputnik.
durante una década, entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban, y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la Luna o alunizaron suavemente. Se hallaba habitado por seres 15 veces más grandes que los humanos. Y acertó al afirmar que el día lunar equivale a 15 días terrestres. Después llegaron los libros. Plutarco, en el siglo I de nuestra era, describe la luna como una segunda tierra. Y con los libros, los viajes. Fue hacia el año 160 después de Cristo cuando el griego Luciano de Samosata escribe el primer viaje a la luna. En su obra Historia Verdadera, una tromba de agua arrastra un barco hasta la superficie lunar. Ariosto, en el Orlando Furioso, asegura que la luna es un gran valle en el que se encuentra todo lo que hemos perdido en la tierra: riquezas, coronas, honor y esperanza. En 1638 aparece en Inglaterra El hombre en la luna, otro libro que causa sensación. Su autor, el obispo Francis Godwin, envía a la luna al aventurero español Domingo González con la ayuda de una pareja de gansos amaestrados. Fue con Galileo en el siglo XVII cuando las viejas ideas de los griegos sobre la luna empiezan a tomar consistencia. Galileo inventa el telescopio y queda asombrado al contemplar los cráteres y las grandes superficies oscuras que son identificadas con mares. En 1647, John Hevelius traza el primer mapa lunar y lo publica en su libro Selenografía, afirmando que la luna estaba repleta de ciudades. Entusiasmado con estos descubrimientos, Cyrano de Bergerac publica en 1648 su célebre Viaje a la Luna, un libro asombroso en el que por primera vez se habla de cohetes. Cyrano describe dos astronaves, una impulsada por la evaporización del rocío, la otra por un cohete de tres fases. Sería este trabajo justamente el que serviría de inspiración a Julio Verne y a los padres de la astronáutica moderna. En 1671, Querubín de Orleans publica un segundo mapa lunar. El interés del público es tal que en 1865 se publican seis libros sobre temas espaciales. El más conocido fue, sin duda, De la Tierra a la Luna, del genial Verne. Y en 1903, el ruso Tsiolkovsky proporciona las pautas que servirían de modelo a la cohetería del siglo XX. Antes de entrar de lleno en las claves de esta historia, permítame un apunte que guarda estrecha relación con lo que quiero contarle. Sígame de nuevo y guárdelo en su memoria. Además de esas viejas y románticas ideas sobre la luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural, la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, un grupo de monjes de la catedral de Canterbury observó en el filo de la luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes.